holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores y, como saben, pues siempre andamos sorprendiendo por todos los lugares hermosos y lindos que tiene nuestro país, y estamos específicamente en la Manzana Cero de Chalatenango. Estamos específicamente en un lugar muy peculiar y único que tiene la zona de Chalatenango, porque estamos muy cerca del patrimonio del Centro Histórico de Chalatenango. Estamos en la zona Coffee, y como ya saben todos ustedes, pues que nos encanta también el café, y hay un lugar muy exclusivo acá porque pues abre sus puertas hoy también para esas festividades y desde luego para todo el resto del año. Así es que conozcamos un poquito más sobre las técnicas de esta arte, diría yo, porque es un arte, el café es un arte, las técnicas de preparación, los tipos de café, los horarios, los servicios y toda aquella variedad, porque realmente tiene una variedad de para gustos, sabores, olores, de hecho, porque desde que usted entra o pasa por el local se siente un aroma tan delicioso y para toda la familia, amigos y lo que usted desee. Así es que no quito más tiempo y presentamos acá a nuestro amigo para que conozcan ustedes un poco más de las técnicas. Muchísimas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por la visita. Es un gusto poder contar con ustedes, que nos puedan venir a brindar su apoyo. Puedo compartir un poco más acerca del café. De la cultura cafetera. Exacto. Porque yo aprendí de la cultura cafetera con usted. Sí. Increíble. Así es que hoy tenemos, para conocer la variedad que hay acá de métodos, eso es para los métodos. Sí. Este que tenemos acá es el método. Tenemos acá el V60, el origami, tenemos la prensa francesa, el Chemex y Aeroexpress, y la tradicional prensa italiana. Prensa italiana, Aeroexpress, el Chemex, prensa francesa, a ver si me los aprendí, paso el examen. Y el V60. El V60. Ah, y el origami. Y el origami, ese es el nuevo. Sí, es el nuevo que tenemos. Okay. Tenemos aquí las técnicas y las especialidades de café. En la zona Coffee es una taza de excelencia la que nos van ustedes a
siempre a servir en nuestra mesa. ¿Cómo viene todo el proceso desde la técnica, el empacado y ya el servido a la mesa? Bueno, pues nos basamos cabal en la parte de trabajar lo que es un café de especialidad, que es un café que ya tiene lo que es 85 puntos en adelante, que ya va evaluado por lo que son catadores certificados y también en la parte de tostaduría. Pero todo esto viene de un proceso atrás, ya en el trabajo de la finca, el productor Jorge Paul Rivera, que por cierto es mi familia quien me dio esa iniciativa de meternos en el mundo del café, conocer más. Entonces, ver cómo él trabajó durante los años, empezó a concursar, ha generado también lo que es alianzas en otros países con diferentes coffee shops, enviando, porque este café que tenemos acá también podemos ver que lo disfrutan en diferentes partes del mundo, ya sea Estados Unidos, tenemos allá Japón, que está Coyote Kyoto, que es bien reconocido, que acá en El Salvador, el amigo Cado, que vino recientemente, está promoviendo bastante lo que es el café promovido por Raúl Rivera. En este caso tenemos lo que estamos cuatro fincas: Finca La Esperanza, Finca La Fincona, Finca Las Duanas y la estelar, Finca Santa Rosa, que es la que participa en diferentes certámenes, y también trabajamos lo que es en más reconocido, el Pacamara. En este caso tenemos Pacamara en proceso honey, proceso lavado, proceso anaeróbico natural. En fin, tenemos diferentes opciones de proceso. Trabajar de la mano con el productor nos permite tener un café de calidad, ya sea traído directamente de la finca y a la vez llevado a tostaduría, porque es un proceso que vamos encaminando, que es su parte final acá en el coffee shop. En diferentes coffee shops de la parte de San Salvador se puede encontrar también este café, que al solo mencionar el productor o Finca Santa Rosa, ya se lo pueden preparar. Es lo bonito del café, que nos podemos generar conexiones, enlaces y amistades sobre todo. Desde sí. Luego el café une, el café genera ciertas sensaciones. Bueno, nosotros amamos el café y realmente me sorprende la capacidad, pues ahora ustedes tienen la calidad de exportación, reúne todos los requisitos a través de todas las fincas, y la bendición y lo maravilloso, lo grandioso es que están aquí en Chalatenango, específicamente en la cabecera, están en la zona cero, la manzana cero, y que en un espectacular lugar, pues que realmente guarda todo el patrimonio original de toda la infraestructura. Y bueno, vamos a ver cuál es la técnica que vamos a probar el día de ahora, porque pues nosotros somos ahí amantes del café y vamos a ver cuál es la técnica que nos tiene preparado para el día de ahora. Bueno, pues vamos a preparar lo que es un B60, en este caso lo que es un Pacamara en proceso honey, o conocido como en miel, y no es porque lleva miel, porque a veces nos preguntan, mire, el café lleva esto, lleva lo otro. No, explicamos lo que son los diferentes procesos y también las notas que nos permite llevar ese proceso el café, porque una variedad lleva diferentes procesos y a la vez también se relaciona con diferentes tostados. Podemos tener el tostado ligero, el tostado medio, tostado oscuro. Todo eso influye en el trabajo final, que es el sabor. Pero quien va a dar la nota es el catador, que nos dice, este café tiene tales atributos, y eso nos permite ir conociendo más, porque un café debe tener un cuerpo, aroma y sabor, y es lo que tratamos de promover. Y esto a la vez nos ha permitido hacer amigos de diferentes partes del mundo que han venido acá, ya que mencionaba la parte cultural, les atrae ese aspecto, que aquí nos ponemos a hablar, hemos hecho amigos que nos han visitado de España, de Brasil, incluso la semana pasada tuvimos la visita de alguien de Bahamas, que... Por cierto, las relaciones chalatecas, personas que vivieron en el pasado en Chalate, hicieron su familia en otros países y vienen con el tiempo acá, traen a su nueva familia y vienen a ver sus raíces, al ver las fotografías que tratamos de poner en la entrada para que las personas vean. Promover un poco la cultura. En este caso nos hemos apoyado bastante de tomar fotos de la página de Chalatenango Siglo XXI, porque promueven bastante la cultura de nuestro pasado y poder conocerlo es muy interesante. Hablar un poco cómo era Chalatenango. Ahí tenemos fotos desde las calles del cine de Cayahuanca, como era anteriormente. Promover más que todo esta zona. La cultura, poder conservar el espacio.
que se vea cómo era un tiempo atrás. Todo hemos tratado de conservar, solo agregar ciertos detalles a la casa, pero tratar que se vea un poco ahí diferente. Y como le decía, esas amistades que hemos hecho con otras personas que vienen así, se sienten como en su casa. Por ejemplo, este amigo que nos visitaba de España, él estaba sacando un doctorado en psicología. Y bien bonito, ¿no?, cómo nos cuenta su cultura. ¿Y qué es lo que nos permite hablar un poco más? Una taza de café. Bueno, y entonces es así como también nosotros conocemos un poco más sobre la cultura de cualquier parte del mundo mencionada acá. Así es que es importante también conocer de la zona coffee, de esta manzana cero. Miren, ahí está haciendo las técnicas. Se ve un café tan delicioso, una preparación tan exquisita y que desde luego pues marca la diferencia porque es parte de lo que nosotros como salvadoreños nos distingue tras toda esa trayectoria, toda esa historia que mencionaba. Igual, de los horarios para la zona coffee, ¿alguien desea venir? ¿Cuáles son los horarios que ustedes tienen? Y también ya vimos toda la extensa variedad de, en cuanto al menú de café. Sí. Pero también tenemos ciertos bocadillos. Hay un menú también de bocadillos para aquellos que quieran venir a degustar. Acompañarlo pues con su cafecito, su tacita o algunos, bueno, tazota, porque hay unos que son tan cafeteros. Y miren, aquí tengo yo acá atrás, tengo diferentes onzas, tamaños y variedades, diría, como así. ¿Sí? Sí. ¿No me equivoco? No. Dije, porque puede ser que yo me equivoque, porque yo disfruto el café, pero prepararlo, prefiero que me lo prepare. Ahora bien, de los horarios mencionábamos y de los servicios y también las redes sociales. Ah, perfecto. En ese caso tenemos lo que son el horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 8 de la noche. Ah, ok, cierran súper tarde. Sí, estamos ya, volvimos nuevamente a habilitar el servicio en mesa porque nos habíamos basado a lo que es la tienda de café. Vender solo café empaquetado, café tostado. Entonces, valoramos esa posibilidad de retornar el servicio en mesa. Y aquí estamos, gracias a Dios, volviendo a iniciar. Sí, estamos haciendo un trabajo los dos conjuntos. El área de café y ya el área de atención. Ya tenemos un equipo listo para recibir a las personas que quieran visitarnos y también hablar un poco más de café, porque eso nos permite también conocer los gustos. Es la cultura cafetera aquí definitivamente. ¿Recuerdan los horarios de lunes a sábado? De 7 de la mañana. 7 de la mañana. 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 8 de la noche. A 8 de la noche. Sí. Porque pues realmente Chalate necesita ciertas atracciones nocturnas y aquí ustedes pueden encontrar, vamos a ver, vamos a probar. ¿Las redes sociales? Las redes sociales como La Zona Coffee en Instagram y en Facebook. Ok, sí. Instagram y Facebook, La Zona Coffee. Ahí sí pueden comunicarse, por ejemplo, alguien quiere algo especial, por ejemplo, el espacio está muy adecuado para hacer pues una festividad o algo en particular, ¿se puede? Exacto, se puede. Hemos hecho también lo que son reuniones de catación para conocer un poco más. Hemos encontrado clientes que quieren saber un poco más de café. Entonces lo que hacemos es levantar una mesa de catación y ahí ir encontrando qué les gusta, los sabores que andan buscando. Y eso nos permite más promover acá en nuestro propio Chalatenango el café cultivado en la zona, sino que no se vaya también, sino que dejemos un porcentaje acá y probémoslo, compartámoslo, que la calidad está en Chalatenango, en la zona alta, y hay diferentes espacios también. Bueno, El Salvador es un país que tiene un buen café. Y eso me encantó. El Salvador es un país que tiene un buen café y de hecho pues aquí usted viene, conoce, disfruta. Me da por aquí agüita porque ahí nos gracias. Vamos a hacer una comparación. Vamos a... Ok, vamos a ver aquí. A tomarlo en frío y de ahí lo vamos a tomar caliente. Ah, ok. Sí. En frío y caliente. Claro. ¿Eso servido de acá es el...? Ese es el Pacamara Honey. El Pacamara Honey. Vaya, miren. Creo que sí. Logran ver por ahí. ¿Ves? Lo está preparando. Qué rico. Delicioso.
¿Esto ya viene en taza? Sí. En este caso lo que hacemos es presentarlo en este vaso para que puedan ver la consistencia cuando es un café de especialidad. El tueste también varía en la bueno, en cada método la consistencia del café varía. En unos lo va a ver más ligero, otro más pesado, diferente, depende cómo lo preparemos. Por ejemplo, en la prensa varía porque la molienda es molienda gruesa. Aquí ya trabajando moliendas medias. Pero lo que sí tienen en común los métodos es que el tostado tiene que ser medio. Quemado, que hay café que se ve oscurísimo. Exacto, ya está. Eso sí, ya. Ya no aplica. Ya no aplica. Sí, vamos a preparar este en el B60 con cabal directamente para una taza de 8 onzas, 16 gramos por 16 gramos de agua. Porque eso es importante, que podamos combinar el peso del café con el peso del agua para que tengamos una taza adecuada. Y aquí va a sentir el cambio. Ahorita lo vamos a sacar cabal a temperatura. Eso es importante. Y también pesarlo. Esto también nos permite contar con el equipo necesario, ya sea en las básculas, en los calentadores de agua. Son herramientas importantes para hacer un buen café. Igual el momento de la catación, porque también la molienda, cómo voy a tirar el agua a temperatura, el tipo de taza que voy a ocupar. Entonces son varios aspectos que también tenemos que combinar ahí la parte de química, los componentes que lleva, porque cuando hacemos, por ejemplo, el B60 o la Chemex o la Origami, tenemos que dejarle hacer un que libera el dióxido de carbono el café de entrada. Hacemos el doble de gramos. Por ejemplo, si le vamos a aplicar, ahorita lo voy a hacer una taza de para 8 onzas con 16 gramos. Voy a aplicar 32 por 32 gramos. Voy a ebullir con el agua y ahí va a liberar. Aquí hay una técnica para descubrir si el café es fresco, ¿no? Ajá. Cuando va tirando las burbujas, digámoslo. Usted va a observar el método. Cuando lo haga, observe, lance unas burbujas. Si no las lanza o queda parejo, es porque no está fresco. Eso influye bastante en el sabor que vamos a tener de la taza. Y nosotros lo que les recomendamos a las personas es que el café lo consuman en un mes. Claro, pueden guardarlo sus 2 meses, pero cada semana va a ir degradando según el tueste, porque si el café medio lo puedo consumir el mismo día que lo tostamos o así, pero el oscuro no, tiene que pasar un cierto día en reposo. Entonces también eso influye en las bolsas, cómo vamos teniendo acá la temperatura, también cómo la guardamos, el tiempo que la vamos manteniendo acá, traemos para que establecer que las personas se lleven un café fresco. De hecho, también tuvimos los amigos que nos visitaron de Brasil, que eran unos surfistas, nos contactaron y vinieron a través de las redes sociales, vinieron, lo probaron y se llevaron un poco de acá, allá, hasta nos enviaron ahí las fotos, videos, allá tomándose el café. Y eso permite hacer las amistades en diferentes puntos, porque también así podemos generar turismo. Exacto. Sí. Bueno, es increíble la explicación que está dando. Vamos a ver la preparación del MET para que ustedes tengan también una idea de esa cultura cafetera. Yo estoy realmente aquí de estudiante porque quiero conocer un poco más. Y pues cuando uno conoce más, se va educando y créanme que un buen café cae pero excelente al estómago. Vamos a ver ahí la preparación. En este caso vamos a dejar para una taza. Vamos a hacer el mismo café. Okay. Vamos a probar, solo que en la temperatura ideal, porque también nos permite de esa forma hacer un cold brew, que son 24 horas que puede mantenerse en frío el café. Al siguiente día ya lo podemos consumir y queda de otros sabores. Entonces, a un café le podemos sacar diferentes sabores, ya sea bueno, en la parte de entrada, intermedia y final. Porque eso influye, bueno, con este honey vamos a tener notas achocolatadas y a caramelo. Mm. Vamos a, bueno, ya está. Con el B60 son 3 vertidos, ya hicimos el primero, hoy tenemos que ir por el segundo. Ok. Realmente me impacta de cómo han trascendido de la vez pues, que vinimos. Que usted nos enseñó las técnicas y pues que ahora es un experto. Y lo bonito es que viene gente de cualquier parte pues, del mundo a Chalatenango, específicamente a la zona de Coffee, a probar esta taza de café. Es la de las tazas por excelencia.
¿Y qué pasa? Llevan un buen recuerdo porque también los tienen empaquetados. Pueden llevarlo ustedes, inclusive a los que les gusta el buen café, son chalatecos y quieren algo muy, muy, muy exquisito para sus invitados o para un evento en particular. Ustedes pueden venir, contactarse, comprar, adquirir acá o venir con sus familias también, porque pues está la zona para que ustedes puedan disfrutar. Y hay una cantidad de fotografías, inclusive libros, aquellos que todavía nos gusta el arte, pues también por la lectura. Vean, ahí está la preparación. Hoy ya lo dejamos en su parte final, ya va a estar en cuestión de 2 minutos, ya estaría la extracción del B60. También lo que nos influye son las herramientas que utilizamos. Bueno, en este caso estamos usando cabal el equipo Hario, cabal la B60, aquí nuestro instrumento, la taza para servidora, los filtros también. De igual forma también tenemos el método B60 a la venta, los filtros también los tenemos. Y también hay más bueno, las prensas francesas también están a la venta. También queremos compartir un poco de la cultura. Origamis también ya tenemos, para que también las personas puedan prepararse su café en casa. Ah, y qué bueno. Sí, y les gusta porque aquí a veces también les enseñamos en ocasiones. Mire, cómo lo puedo moler, cómo lo puedo hacer de tal forma. Hacemos pruebas, es lo que nos gusta, tener ese acercamiento con las personas. No lo vemos como clientes, sino como amigos, porque nos permite generar, conocer un poco más. Mire, a mí me gusta el café así, ¿por qué me sabe ácido? ¿Por qué me sabe amargo? ¿Qué le gusta? Le preguntamos y ahí nos ponemos a hablar. Ah, le recomiendo este, le vamos a preparar uno. Y me dice, ah, sí, está bien, porque también tuvimos la visita de otra persona que nos visitó desde Nicaragua, que llevó otro café de acá, que nos dijo, mire, yo no lo quiero así. Ah, pues no llevé este. Llevó otro que aquí lo probamos y le encantó. Entonces, la otra próxima vez que nos visitó 2 veces, volvió a llevar del mismo. Eso nos gusta porque que las personas se vayan satisfechas, que esas amistades regresen y podamos seguir compartiendo. Y también el punto importante, el turismo, porque eso nos abre la puerta a más, no solo acá como Zona Coffee, sino que es una puerta de expansión, una persona que visita Zona Coffee o determinado establecimiento, mientras va caminando por Chalatenango puede ver otra cosa que le interese, y así vamos a generar economía local, algo muy interesante que nos podemos ayudar entre todos y podemos crecer, no solo uno, si las oportunidades están para todos. Mejor dicho, imposible. Yo creo que ahí ya terminamos siempre con lo mejor para todos ustedes. Y recuerden, bueno, yo voy a seguir degustando mientras se prepara la otra tacita, pero lo que ha dicho es clave. Aquí no solamente usted viene como cliente, sino que viene como amigo, como pues un visitante, un turista, un excursionista. Pero si usted quiere aprender, normalmente nosotros pagamos por aprender y conocer, pero aquí el conocimiento usted lo lleva de gratis en un taller de aprendizaje de catación de café y preparación de café con los diferentes métodos. Así que la oportunidad, esto no la dejen pasar, aquellos amantes del café. Y desde luego, pues vamos a ahí, por favor, siempre compartirlo, desde luego, así se suscriben. Busquen la página de la Zona Coffee en Facebook, me dijo. Sí. Y en Instagram. En Instagram también. Te pueden contactar ahí de cualquier parte del mundo para que ustedes vengan. Y vamos a ver, yo creo que ya está listo. Ya está. Solo que le voy a hacer una recomendación. Cuaja, ¿cuál? Cuando catamos. Okay, dígame. Puede tomar un poco de agua y poderla devolver al vaso. Ah, porque ok. Así para que le sienta el sabor. Para sentir el gusto, sí. No es por gusto el agua, fíjense. No, acá saben todas las técnicas. Vamos a ver ahí. Ahí está. Listo. Chim, se limpia el... El paladar, listo. Para algo nuevo. Listo para algo nuevo. Vamos a servirlo hoy a temperatura. Ok. El primero fue frío. Exacto. Frío. Ok, wow. Y ahora vamos. Con temperatura, el mismo café. Vamos a ver aquí. La expresión lo va a decir todo. Así que pendiente. Eso está delicioso, riquísimo. Lo felicito y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Ahora conocemos un poco más y desde luego, por favor, siempre se suscriben y lo dejo a él para que dé la invitación
y yo me despido porque yo voy con el cafecito. Chao, chao. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, el apoyo que nos brindan. También a los demás establecimientos de Chalatenango, porque abren una ventana de oportunidades a todos para que visiten, que vean que en Chalatenango hay un potencial. Porque si trabajamos juntos por generar turismo local, generamos desarrollo. Y podemos. Las oportunidades están. Y si nos conjuntamos así, la forma que ustedes andan haciendo, haciendo enlaces entre los demás emprendedores, comercios, empresas, podemos crecer y generar un punto, porque somos la capital de los portales. Entonces, también a usted felicitarla por el trabajo que ha hecho en esa área de destacar los portales, algo muy importante de nuestra historia, nuestro patrimonio, y pues invitarlos acá, que podamos conocer un poco más del café. Con mucho gusto los vamos a atender. Tenemos diferentes variedades de café, de Borbón, Geisha, Icatu, Pacamara, diferentes procesos de fermentación, diferentes tostados, y también lo básico, un café expreso para preparar un cappuccino o un americano. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, saludos.